que todos conozcamos lo que Dios dice en su palabra respecto de lo que es la familia cristiana, respecto de lo que son leyes claramente establecidas para regir nuestras familias en Cristo Jesús. Por ello es importante a todos ustedes que están en sintonía que simplemente cierren sus ojos, y todos los aquí presentes también vamos a cerrar nuestros ojos en actitud de reverencia delante del Dios eterno, delante del Dios viviente, para poder glorificar el nombre del Dios de Israel. Ahí donde estás, ora conmigo de todo corazón. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por esta oportunidad que tú nos das para escuchar tu palabra, para aprender tu palabra. Dios del cielo y de la tierra, clamamos, Señor, para que tú nos abras el entendimiento, para que nos des conocimiento espiritual de tu santa palabra y podamos aplicar a nuestras vidas. Poderoso Salvador, gracias te damos, Señor. Pon palabras, Señor. Pon palabras de fuego, Señor, que penetre en nuestro interior, para que podamos conocer tu santa verdad discernida espiritualmente. Gracias te damos. Bendito seas, poderoso Salvador. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Demos un aplauso al Rey. Gloria al Señor, aleluya. Yo les ruego, amados hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos 21 al 34. La palabra de Dios dice así: pasando otra vez Jesús de una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta es palabra del Señor, que va a obrar en muchas vidas si disponen sus corazones. Es importante que todos ustedes que están en sus hogares o en los lugares donde están sintonizándonos puedan tener también consigo sus Biblias y poder ir con nosotros a lo largo de esta enseñanza de la palabra de Dios. Enseñanza espiritual, enseñanza
que ha de poder renovar, transformar tu hogar, tu vida en Cristo Jesús. Aquí en la Escritura nos dice que Jesús pasó a la otra orilla. Había pasado a la otra orilla en una barca. Y dice aquí en la Escritura que se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Jesús había estado echando fuera demonios en, como dice la Escritura, un endemoniado en Gadara, el endemoniado gadareno. Una cantidad de demonios habían entrado en él y ellos, estos demonios, respondían a un solo nombre: legión. Jesús los echó fuera de este hombre que aterrorizaba a toda la población porque vivía en los sepulcros, daba aullidos en los montes, andaba desnudo, nadie podía detenerle, nadie podía atarle, ni con grillos ni con cadenas, porque tenía tanta fuerza sobrenatural por el poder demoníaco, por el poder de las fuerzas del enemigo, por el poder de los demonios, que hacía trizas las cadenas y los grillos. Y nadie podía dominarle. Pero Jesús acudió en alguna oportunidad, en esa oportunidad, a la tierra de los gadarenos. Y de ese modo, simplemente cuando él estaba pasando por allí, el endemoniado gadareno vino ante Jesús y se postró. Y Jesús echó fuera a los demonios. Y aquel hombre que andaba desnudo, aquel hombre que estaba loco, simplemente estaba ya en ese momento vestido, cuerdo, totalmente sano. Esto causó estupor en la población. Le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos, como ocurre cuando aún todavía, hoy en día, el poder de Dios, el poder de Jesucristo se manifiesta. Y cuando se echan fuera demonios de determinadas personas, huyen muchos y quieren que de pronto salgamos del lugar, o simplemente se aterrorizan y corren. Jesús había hecho esto. Había mostrado el poder que emanaba a través de él. Pero habiendo terminado esto, ya cuando ese endemoniado gadareno, ese que había estado endemoniado, estaba predicando en 10 ciudades lo que Jesús había hecho con él, Jesús pasó a la otra orilla. Jesús pasó a Capernaum, a la aldea de Naum. Capernaum, conforme ya muchos de ustedes saben, significa aldea de Naum. Naum significa consuelo. Naum significa compasión. Y es una derivación del nombre de Nehemías, que significa Dios consoló. Cuando hablamos de Capernaum, hablamos de un lugar espiritual al cual tú puedes ser conducido. Un lugar espiritual donde tú puedes ser consolado directamente por Dios. Un lugar donde tú puedes encontrar esa compasión que necesita tu alma, ese consuelo que necesita tu alma. Por eso es importante que ahora, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, te subas en una barca y te dejes llevar, navegando en el Espíritu Santo, hasta la otra orilla. Allí donde estás, donde te encuentras, es importante que vengas a este lugar, a un lugar espiritual que está allí en tu casa. Está aquí en este lugar, está allí donde nos sintonizan a través de la radio y la televisión. Este lugar es un lugar de consuelo, un lugar espiritual de consolación. La aldea de Naum, Capernaum. Y aquí la Escritura nos dice que estando Jesús ya en la otra orilla, se reunió alrededor una gran multitud. Y entre esa multitud es importante que tú puedas ya identificarte como uno de ellos. Una de esas personas que forman parte de esa gran multitud. Una gran multitud que está alrededor de Jesús. En este momento hay una cantidad enorme de vidas. No solamente las reunidas en este lugar, sino también aquellos
que están en sus propios hogares. Una cantidad de vidas que pueden reunirse ahora alrededor de Jesús, porque Jesús, conforme esta palabra, está presente en cada hogar, está presente en este lugar por el Espíritu Santo de Dios. Se reunió alrededor de él una gran multitud, y es necesario que ahora todos debemos estar reunidos alrededor de Jesús. Es importante que los hogares, que las familias se reúnan ahora alrededor de Jesús, en la aldea de Naúm, en la aldea de consolación, porque cada integrante de tu familia necesita del consuelo de Dios, necesita de la consolación de Dios. Por eso es importante que ahora tú formes parte de esa gran multitud, te reúnas alrededor de él. Sabes, Jesús está aquí presente, y aquí en la escritura dice que él estaba junto al mar. Habíamos hablado de que el mar de agua salada, los océanos del mundo, siempre han representado en el sentido bíblico la mundanalidad de las naciones. Pero aquí, cuando hablamos en la escritura, en el verso 21 de Marcos 5, del mar, se está refiriendo al mar de Galilea, al lago de Genezaret, un lago de agua dulce que representa lo que es la dulzura del Dios viviente, que quiere consolarte en Capernaum, la misericordia del Dios todopoderoso, que quiere consolarte ahora en Capernaum. Por eso es importante que tú dejes el lugar donde te encuentras ahora y vengas a la otra orilla. Dejes que el Espíritu de Dios te mueva ahora a este lugar espiritual, a este lugar de vida en abundancia. Aquí en la escritura nos dice que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Habíamos hablado de que Jairo significa él ilumina. Es una contracción de Jair. Y él justamente en este día quiere iluminar a muchos con la verdad de su palabra. El Señor, el Dios Todopoderoso, quiere iluminar tu vida con la luz que ilumina a todo hombre. Esa luz que estuvo siempre desde el principio. Esa luz verdadera. Esa luz que alumbra al mundo. Esa luz que es Jesucristo. Esa luz quiere iluminar ahora tu mente. Esa luz ahora quiere iluminar tus emociones. Esa luz ahora quiere iluminar tus actitudes, para que tú puedas ver si están siendo hechas en tinieblas, en oscuridad, o delante del Dios viviente, agradándole de todo corazón. Aquí en la palabra nos dice que este hombre llamado Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Sinagoga significa lugar de asamblea. Y en este momento hay muchos que son muy importantes. No solamente los que pueden estar reunidos en este lugar, sino también ustedes que están frente a sus televisores, al lado de sus radio receptores. El Dios eterno quiere glorificarse ahora en sus vidas. El Dios todopoderoso quiere hacerles conocer su santa palabra. Hay muchos que podrán tener mucho orgullo de lo que son, de lo que son, de lo que han conseguido en su vida. Pero es necesario que sigan el ejemplo de Jairo. Es necesario que sigan el ejemplo de este hombre, que siendo un hombre importante vino a Jesús. Por ello es importante que ahora tú vengas a Jesús. Es necesario que tú vengas a él, porque él quiere transformar tu vida. Si tú le dejas, simplemente él se ha de glorificar en ti. Simplemente él ha de renovar tu vida y tu hogar. Aquí en la escritura nos dice que luego que le vio, Jairo se postró a sus pies. Y lo que a muchos le falta, primeramente ver a Jesús. Para poder ver a Jesús, primeramente tienes que venir a él. Para poder ver a Jesús, tienes que venir ante la presencia del Dios eterno con un corazón contrito y humillado, con una disposición interna profunda de ver al Salvador del mundo. No esperes verlo con tus propios ojos.
con tus ojos terrenales, con tus ojos carnales. No, es necesario que tú comprendas que ahí dentro, en tu interior, hay ojos espirituales, en tu espíritu, en lo más profundo de tu ser, con los cuales tú vas a poder ver al Redentor de Israel. Vas a poder ver al Redentor de tu vida, aquel que compró tu vida con un precio en la cruz del Calvario. Por esto es importante que tú ahora puedas disponer tu corazón. Por eso es importante que tú busques al Dios viviente. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Jesús iba con Jairo en dirección a la casa de Jairo, y la multitud le seguía y le apretaba. Y es ahora lo que quiero llegar. De pronto aparece una mujer. Una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Y al hablar de ese flujo de sangre que padecía, estamos hablando de un flujo de sangre en el cuerpo. Pero también es necesario poder comprender que esta palabra tiene un claro discernimiento espiritual cuando está en relación con nuestras almas, con los corazones de muchos. Porque muchos corazones en ese tiempo, y desde hace mucho tiempo, algunos ya 12 años, algunos ya 30 años, algunos tal vez algunos meses, el Señor lo sabe. Corazones que están con flujo de sangre, corazones en el sentido espiritual que están heridos, corazones que están fluyendo sangre, corazones heridos. Y tú puedes ser ahora esa mujer. Pues seas varón, puedes ser varón, puedes ser mujer, con el corazón herido, con el corazón abatido, padeciendo flujo de sangre. No estamos hablando de una sangre física, estamos hablando de una sangre espiritual. El dolor por el flujo de sangre espiritual puede ser inclusive aún mayor que el dolor físico por un común flujo de sangre. El dolor del alma es terrible, y para ello vino Jesús también, porque Él es el médico de las almas, y Él quiere sanar tu alma herida. Él quiere sanar tu corazón. Sencillamente tienes que dejar que Él obre en tu vida. Sencillamente tienes que obrar conforme a lo que su palabra te enseña. Leyes espirituales que deben regir tu vida. Aquí en la palabra nos dice que esta mujer padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho. Había sufrido mucho, es lo que dice el verso 26. Y esto también se aplica a tu vida, porque el Señor sabe, y tú lo sabes, que has sufrido mucho. Sufriste mucho. Sufriste demasiado, tal vez, por tratar de buscar soluciones a tu sufrimiento, a tu padecimiento interno, a tus traumas, a tus errores sexuales del pasado, tus problemas. Te ha sobrevenido mayor sufrimiento. Has sufrido mucho, como esta mujer que había sufrido mucho por muchos médicos, por muchos que habían intentado solucionar su flujo de sangre. Esta mujer había tratado de encontrar solución en uno y en otro para su flujo de sangre, pero lo único que había provocado en ella era mayor sufrimiento, mucho sufrimiento. Y esto ha ocurrido también en tu vida. Esto ha podido ocurrir en tu vida. Y puede estar ocurriendo ahora, que tratas de encontrar solución a todo el dolor que llevas en tu corazón, a todo el dolor que llevas en el alma, por tu hogar mal llevado, por tu familia que está a punto de desintegrarse, tu marido yendo por un lado, tu marido emborrachándose, tu marido yéndose con otras, o simplemente tu esposa está adulterando o te ha abandonado con tus hijos. Podemos poner muchos ejemplos, claros casos de la vida real, que pueden en ese momento aplicarse a tu vida. Ahí estás tú, como esa mujer, padeciendo un flujo de sangre en tu alma, en tu corazón, sufriendo mucho,
por todas las soluciones que has tratado de encontrar en tu vida, para tus problemas internos, para tus problemas del alma. Aquí en la escritura, en el verso 26, nos dice que esta mujer había gastado todo, todo lo que tenía. Y esto no solamente en el aspecto físico se puede aplicar en tu vida, porque hay tantos que gastan su dinero por buscar soluciones que les causan mayor sufrimiento, y es por ello que aún sufren más, porque enlazan su alma con fuerzas espirituales ocultas, demoníacas, al consultar con estos profetas del enemigo contra el cual luchamos y que engaña a todas las naciones, Satanás. Muchos han gastado todo lo que tenían, inclusive sus fuerzas, inclusive su ánimo, inclusive su sensibilidad. Han gastado todo, han gastado años de su vida para poder encontrar una solución a todo lo que llevan en el alma, a toda la carga de pecado que lleva en el alma, los traumas, la violación en la infancia en muchos. He allí, ya no pueden más muchas vidas, no encuentran ninguna solución. Sienten que han gastado todo lo que tenían, lo que tienen, y en nada les ha aprovechado. Si tú sientes que en nada te ha aprovechado todo lo que intentaste antes, este mensaje es para tu vida. Este mensaje es para tu vida. Este mensaje es para tu familia. Si tú te das cuenta ahora que todo lo que han podido hacer en tu familia para solucionar sus problemas, en nada les ha aprovechado, este mensaje es para ti. Este mensaje, esta palabra, es para tu vida. En nada la había aprovechado, y aún le iba peor. ¿A cuántos les está yendo peor? Cada día que pasa les va peor. Sí, te estoy hablando a ti. ¿A cuántos les va peor? En la medida que quieren encontrar soluciones a sus problemas, médicos, entre comillas, soluciones a ese flujo de sangre que llevan en el corazón, en el alma, aún les va peor. Es importante que tú puedas escuchar esta palabra, puedas escuchar esta verdad que el Señor te da, porque sí hay una solución. Si hay una solución a tu problema familiar, si hay una solución a tu hogar que está casi siendo destruido. Aquí en la escritura, en el verso 27, nos dice que la mujer, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Ella se abrió paso, ella se abrió paso, y como dice la palabra, tocó el manto de Jesús. Y es lo que el Señor ahora quiere que tú hagas. Si tú te has dejado ahora conducir por el Espíritu Santo de Dios en una barca hasta esta otra orilla, aquí en Capernaum, en la aldea de Consolación, y ahora estás caminando por las calles de Capernaum, puedes ir detrás de Jesús. Ahora está Jesús delante de ti, va delante de ti caminando. Y lo que tú tienes ahora que hacer, al oír hablar que Él está, Jesús está caminando delante de ti, es que tú corras en pos de Él y puedas abrirte paso entre la multitud. Porque podrán decir muchos: no, yo soy el último, ¿cómo Jesús se va a fijar en mí? Hay tantos que pueden estar delante de mí, yo ya no tengo remedio, yo padezco un flujo de sangre profundo en mi corazón. He sufrido mucho, he gastado todo lo que tenía, en nada me he aprovechado, aún todavía me va peor. Jesús, ¿qué se ha de fijar en mí? Pero sencillamente ahora obedece a esta ley espiritual. Ahora obedece a esta ley que nos da la palabra de Dios. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Del mismo modo ahora tú estás oyendo hablar de Jesús. Ahora puedes abrirte campo con todas las fuerzas de tu ser ahora. Puedes ir en pos de Jesús y simplemente por la fe tocar su manto. Simplemente por la fe tocar
su manto. Simplemente por la fe tocar su manto. Porque esta mujer decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer buscaba la salvación de su vida. Esta mujer buscaba la salvación. Y es lo que tú debes seguir ahora. Debes venir en pos de Jesús para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas ser salva. Debes venir a Capernaum para que Jesús pueda derramar su poder apenas toques su manto. Créelo, si tan solo ahora por la fe tocas su manto, serás salvo. Es lo que dice la palabra. Simplemente ahora cree en la palabra. Simplemente ahora asimila esto en tu vida. Discierne esta palabra en el Espíritu de Dios, y Él se ha de poder glorificar en ti. La escritura dice en el verso 29: y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y es lo que el Señor quiere hacer en tu vida ahora. Simplemente ahora acude a Él. Puedes abrirte paso entre la multitud y venir ahora donde está Jesús y tocar su manto. Y apenas toques su manto, la palabra dice que se ha de secar la fuente de tu sangre. Muchos han tratado de limpiar los salpicones de sangre. Salpicones por aquí, salpicones por allá. Pero hay alguien que quiere ir a la fuente de tus problemas. Hay alguien que quiere ir a la fuente de todo ese dolor que llevas en tu interior, de todo ese dolor que llevas en tu alma. Él quiere secar esa fuente. Él quiere sanar tu alma. Él quiere sanar las heridas que llevas en tu alma. Por eso es necesario que ahora vengas a Capernaum. Vengas ahora a Él y toques su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Cuántos quisieran que se seque de una vez por todas aquellas llagas que llevan en el alma? Hay tantas vidas que fueron violadas por sus propios padres y llevan esa llaga en el interior. Vidas que fueron violadas por sus propios hermanos, ahí están esas llagas en el interior. Heridas por donde bulle sangre, sangre viva, que aún después de haber pasado tanto tiempo, todavía le sigue haciendo sufrir mucho. Y gastan todas sus fuerzas tratando de olvidar, y no pueden. Gastan todas sus fuerzas tratando de olvidar esos recuerdos recurrentes, y no lo logran. Hay alguien que sí puede lograrlo por ti, y es Jesús. Simplemente lo que tienes que hacer es, oyendo hablar de Él ahora, simplemente corras detrás de Él y toques su manto por la fe, y Él ha de poder sanarte. Él ha de poder secar la fuente. Tú puedes ahora hablar con Él. Él sabe cuánto sufres. Él sabe cuánto has estado sufriendo. Él sabe cuánto padecimiento hay en tu interior. Hay tantas vidas que padecieron violaciones de diferente naturaleza y llevan eso marcado en su alma. Tantas vidas que llevaron hogares maltrechos, en que el papá y la mamá no se llevaban bien. Hogares destruidos por el alcohol, por el adulterio, por la fornicación. Errores terribles de tus antepasados que han dejado profunda huella en tu corazón. Huellas con clavos. Esos clavos que han herido tu alma, de los cuales todavía sigue fluyendo sangre. ¿Cuántas vidas aún, cuando han pasado tanto tiempo, siguen derramando lágrimas de lo que les ha ocurrido? Siguen recordando el dolor de su niñez, el dolor de la pobreza, el dolor de la miseria, el dolor del ultraje, el dolor de la tortura,
el dolor de tantas cosas. Mas ahora el Señor quiere ir a esa fuente. Sí, a esa fuente. Ahora estamos tocando la fuente. La fuente de tu sangre. El Señor quiere sanar la fuente de tu sangre. El Señor quiere que se seque la fuente de tu sangre. Y como dice la Escritura en el verso 29, la mujer sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Del mismo modo, ahora Jesús no solamente puede sanarte del cuerpo, siendo tú una persona que estás padeciendo flujo de sangre, sino también quieres sanarte del alma. Y de este modo vas a poder también sentir en tu alma que estás sano, que estás sana de todo ese azote que has estado viviendo en tus años de vida. Ese azote que llevas en tu alma, ese azote, los recuerdos del pasado, el dolor, el sufrimiento del pasado, es un azote en tu alma. Simplemente ahora tú necesitas acercarte a Jesús. Corre detrás de Él ahora. Ábrete campo entre la multitud y toca su manto, y Él ha de hacer lo demás. Jesús inmediatamente, como dice la Escritura, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Jesús está consciente y está seguro y conoce que todo aquel que se acerca por detrás, creyendo que si tan solo tocare su manto será salvo, Jesús sabe que ha de emanar poder. Jesús conoció en sí mismo que salió poder de Él, que poder había salido de Él. Y no te estoy hablando de un poder humano, no te estoy hablando de un poder humano, de un poder mecánico. Te estoy hablando de un poder sobrenatural. Te estoy hablando del poder que creó, del poder de aquel que creó los cielos y la tierra. Te estoy hablando del poder del Espíritu Santo de Dios. Ese poder que ha de poder transformar tu vida. Ese poder que ha de poder sanar tu alma. Ese poder que ha de poder hacer secar la fuente de tu sangre. Ese poder es el que te predicamos ahora. Es el poder de Jesucristo. Es el poder que emana de Él. Apenas alguien lo toque por fe, apenas alguien lo toque, toque su manto por fe. Sus discípulos se quedaron asombrados y dijeron: ¿Cómo? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Claro, Jesús había sentido que había salido poder de Él, porque alguien le había tocado con fe. Y es lo que el Señor ahora quiere hacer contigo, y te hace saber que entre tanta multitud de aquellos que están en sus hogares, de los que estamos aquí, muchos no van a poder sentir nada, pero otros, muchos, van a poder acercarse con fe y van a poder ser sanados en sus corazones de la fuente de su sangre. Jesús preguntó alrededor: ¿Quién había hecho esto? ¿Quién le había tocado? Y como dice en la Escritura, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino a Jesús y se postró a sus pies. Y lo que tú necesitas hacer ahora, venir a Jesús y postrarte a sus pies. Habrá muchos problemas en tu familia, en tu propia vida, pero hay alguien que quiere secar la fuente de tu sangre, quiere sanar tu alma, quiere sanar las heridas, las llagas que hay en tu alma. Por eso es necesario que sigas el ejemplo de esta mujer. Ven ahora a Jesús y póstrate delante de Él. Póstrate delante de Él. Tú necesitas postrarte delante de Él. Necesitas humillarte delante de Él. Ya no más orgullo, ya no más soberbia, ya no más altivez. Tú necesitas postrarte delante de Él. Pero hay otro detalle que debes tomar en cuenta.
una ley espiritual clara que debes aplicarla a tu vida espiritual y a tu vida familiar. Aquí en la Escritura dice que luego que la mujer se postró delante de Jesús, le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. Y es lo que el Señor quiere ahora de tu vida. Ya no puedes estar engañándote a ti mismo. Ya no puedes estar engañándote a ti misma, engañando a Dios. Ya no puedes estar engañando a tu familia. Deja de engañar. Es necesario que hables verdad. Es necesario que ahora tú puedas acudir al Señor y le digas toda la verdad de tu vida. Puedes hablar con Él y decirle claramente lo que ha pasado contigo, tus traumas, violaciones en muchos, ultrajes en muchos, pobreza, miseria, desconsuelo, desesperanza, desilusión, amargura, rencor, resentimiento, odio, falta de perdón, venganza, violencia, ira, recuerdos recurrentes del pasado, hipocresía, falsedad, detracción, calumnia, orgías, adulterios, fornicaciones. Todo aquello ha dañado tu vida. Ahora es necesario que tú puedas acudir a Él y le digas toda la verdad. Puedas acudir al Dios viviente en Cristo Jesús y hables con Él en el lugar donde estás y puedas decirle toda la verdad. Aquí en la Escritura dice que le dijo toda la verdad. No puedes guardarte nada ya delante de Él. Ha pasado ya mucho tiempo. Basta ya de tanto padecimiento en tu interior. Ha llegado el día de tu sanidad interior. Ha llegado el día de tu restauración. Por eso es importante que tú acudas. Por eso es importante que tú ahora vengas a Jesús y te postres delante de Él. Te humillas delante de Él aquí en Capernaum, en ese lugar espiritual al cual ahora te hemos conducido a través de este mensaje, para que le digas toda la verdad. Porque si tú le dices toda la verdad hablando con Él, ten por seguro que podrás irte en paz. Porque el Señor quiere traer paz a tu vida. Como dice el verso 34, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor no solamente quiere que te vayas en paz, sino quiere que te vayas con la sanidad interior de ese azote que llevas en el alma, esos recuerdos que te azotan, esa nostalgia que te azota, esos traumas que te azotan, esos pecados que no quisiste cometerlos, pero ahora te azotan y vuelven a tu interior, vuelven a tu mente. Ahora es el tiempo de que tú puedas ser sanado, sanada, restaurada por el mismo Señor Jesucristo, porque Él ahora está vivo y vive para siempre, por los siglos de los siglos. Y Él está presente en este lugar, está presente allí donde se está escuchando y viendo este mensaje. Jesús está para todos aquellos que creen en Él. Por eso es importante que dispongas tu vida, dispongas tu corazón, para poder ser sano del azote que llevas en tu alma. Azote con clavos, clavos que hieren cada rincón de tu corazón. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie y entremos en la presencia del Señor. Y hablemos con el Señor, con el Dios viviente en Cristo Jesús. Hogares destruidos. Familias inconversas que están sumergidos en el pecado, y al hablar de pecado hablamos de celos, de peleas, de borracheras, insultos, vejaciones. Este mensaje es para ti.
Este mensaje es para tu vida. Y por ello ahora es necesario que tú, habiendo estado en la otra orilla, te subas a la barca en el sentido espiritual y te dejes llevar por el Espíritu Santo de Dios, navegando en el Espíritu hasta la otra orilla, hasta aquí, hasta Capernaum, el lugar donde tú puedes encontrar consuelo a tu alma, el lugar donde tu familia puede recibir consuelo de Dios. Hay muchos como tú en tu hogar que también padecen ese flujo de sangre. Cosas que nunca te dijo tu esposo, cosas que nunca te dijo tu esposa, tus hijos, cosas que nunca les dijiste a tus padres. Tú lo sabes y el Señor también lo sabe. Por eso ahora es el momento que tú puedas acudir a Él. Y creyendo que Jesús está, te abras paso entre la multitud y simplemente toques su manto. Allí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Sí, te hablo a ti también que estás frente a tu televisor. Te hablo a ti que estás al lado de tu radio receptor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y ora conmigo, allí donde estás, de todo corazón. Si esta palabra es para ti, ora conmigo. Si el Señor te ha mostrado que necesitas sanidad en tu alma, ora conmigo. Levanta tu mano ahí donde estás. Y ora conmigo en el nombre de Jesús. Padre amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, subo a tu presencia, Señor, para pedirte perdón. Muchas veces te he fallado, Dios del cielo. Por tu Espíritu Santo ahora vengo a Capernaum. Vengo ante tu presencia, Señor, para poder hablar contigo. Señor, me postro delante de ti. Humillo mi corazón delante de ti. Doblego mi alma ante tu santa voluntad. Y quiero decirte, contarte toda la verdad que haya en mi vida. Señor Santo, en el nombre de Jesús, haz la obra en mi interior. Señor, redargúyeme, recuérdame. Quiero decirte toda la verdad desde que era muy niño, muy niña. Con tus propios labios ahora habla con el Señor. Con tus propios labios ahora habla con el Señor. Y empieza a contarle toda la verdad. En voz queda. Puedes hablar con Él ahora.
Puedes quejarte a Él ahora. Puedes decirle, ¿dónde está la fuente del flujo de tu sangre? De aquello que provoca dolor en tu alma, en tu interior. El adulterio de tu esposa. Los pecados sexuales de tus hijas, de tus hijos, o simplemente a ti te hablo como hijo o hija, tus errores sexuales del pasado que no saben tus padres y han provocado mayor soledad, mayor tormento en tu vida, mayor vacío. Simplemente te dejaste utilizar, te sentiste utilizada, utilizado, y ahí la destrucción en tu interior, lágrimas de dolor, lágrimas de tormento, llanto, corazones desgarrados, sangrantes. Habla con el Señor ahora, te damos el tiempo. Te damos el tiempo ahora para que puedas hablar con el Señor. Es necesario que tú ores. Es necesario que tú hables con Él. Y le digas toda la verdad. Cuéntale de tu esposo. El divorcio, la separación. El tormento que llevaste en tu alma y que hasta ahora lo sigues llevando, arrastrando. Cuéntale al Señor ahora la separación de tus padres. Dile toda la verdad, que no se te olvide nada ahora. Traumas por la oscuridad en la niñez. Traumas por la violencia que había en tu hogar en la niñez. Ahora es el momento en que tú puedes hablar con Él. No pierdas esta oportunidad. Por el Espíritu de Dios está siendo guiado a su presencia, a la aldea de consolación. Porque en este día el Señor quiere consolar tu alma. El Señor quiere consolar tu corazón herido. Por eso es importante que tú en oración hables con Él. Habla con Él. Habla con Él. Gloria al Rey. Oh Señor, te exaltamos. Te glorificamos. Habla a tu pueblo, Señor. Habla con el Señor ahora. Humíllate, tú sabes que necesitas de Él. Por ti sola, por ti solo, no puedes. Tú necesitas de Él. Habla con Él ahora. Habla con Él. Cuéntale que no se te olvide nada. Dile toda la verdad. Habla con Él con tus propias palabras. Hay tantos que usan vanas repeticiones y no saben ni lo que dicen y creen que por eso son escuchados. Aprende a hablar con Dios.
Aprende a orar a Dios. Él es tu padre. Él es tu amigo. Él es tu Jesús, que quiere consolar tu alma. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Rey de Israel. Te adoramos, poderoso Señor. Te exaltamos, Dios eterno. Aleluya. Habla con Él ahora. Ponte la mano en la frente y ora conmigo. En la posición en la cual estás, estés parado, sentado, ponte la mano en la frente y ora conmigo. Padre amado, en voz alta con tu corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy delante de ti para darte gracias. Muchas gracias, Señor, por haberme ayudado a encontrar todos estos obstáculos de pecado que hoy he podido ver y confesar, pidiéndote perdón, arrepentido de corazón. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname. Perdóname, mi amado. Límpiame con tu sangre que has derramado por mí en la cruz del Calvario. Dame de beber tu sangre. Dame comer de tu pan, de tu carne, de tu palabra de vida. Dame más de ti, mucho más de ti. Yo quiero conocerte a plenitud. Quiero andar por el camino angosto, pedregoso, contigo, mi Señor. Yo quiero andar contigo. Quiero encontrar el camino. Yo te ruego, mi Señor, que me perdones. Perdóname. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, perdóname por todo lo que he hecho. Y hoy te he confesado con mis labios. Perdóname,
perdóname. Eso dile al rey. Perdón. 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 Perdóname. Te pido me perdones de todas estas maldades, de mis que hoy te he confesado, porque tú me has mostrado iluminando mostrándome el estado en que se encuentra mi alma. Tanto pecado tan guardado, tanta inmundicia que está podrida en lo profundo de mi corazón. Y yo te ruego, me perdones. Perdóname, perdóname, perdóname. Yo te pido perdón. Perdóname. Perdóname. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te ruego que me con tu sangre derramada en la cruz del Calvario, para limpiar estos pecados. Y a
así encuentre el lugar expedito para encontrar el camino. Y así yo pueda dirigirme para andar por ese camino. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechar las tinieblas y sus obras es lo que quiero. Y vestirme de tu luz, iluminando mi corazón, y cada día tomar la cruz para así seguir andando. Cada día renunciar al pecado que me asedia, darle muerte en la cruz, arrepentido de corazón. Yo necesito tenerte junto a mí para que guíes mi camino hacia ti. Cada día yo te ruego que me ayudes por amor. Es tu amor que me sana, que me liberta, me reconforta. Es tu amor que me da vida, me vivifica, me renueva, como ahora en el desierto. En el frío de la noche, perdóname, mi amado, por no sujetarme a mis padres y siempre así rebelde. Y yo te ruego me perdones. Yo te ruego que me perdones por no honrar a mis padres.
más por no honrar su autoridad. Yo quiero obedecerles, obedeciéndote a ti. Porque esto es lo que yo creo. Que ellos hacen tu voluntad. ¿Cómo yo podré obedecerte si no obedezco a padres, si los veo? Es tu primer mandamiento que tiene tu promesa a mis papás, de honrar su autoridad. Y así yo viviré larga vida sobre la tierra, y todo me irá bien, bendecido por ti, mi amado. Camino, en el cual debo obedecer a mis padres, es lo primero. Ahora puedo ver a mis papás por amor. Ahora puedo empezar el camino honrando su autoridad para no perder la promesa y que viva eternamente. Gracias hoy quiero dar
siendo el primer mandamiento. Que tiene su promesa, amándote a ti sobre todas las cosas, con toda mi alma, vida, mi corazón, toda mi mente. Así yo quiero empezar este camino en santidad. Escucha mi clamor, escucha mi clamor. Perdóname, Señor, una y mil veces, perdóname. Pano de hielo, sobre todo con mis padres, yo te ruego me perdones por no darles el amor. Hasta encontrar mi corazón, y con mi corazón libre de todo hielo, de frialdad, y amar a mis padres. Yo no quiero esperar ni siquiera hasta
libre de frialdad. Con tu amor que lo derritió, este témpano que yo tenía y que cubría mi corazón. Para dañar a mi alrededor, alimentado por el abismo, por el mar frío que inundaba mi vida. Endurecía mi corazón, tan duro como el hielo, mas hoy en este día que me has mostrado mi estado, este amor rebosando, yo quiero ir a mi casa y pedirles perdón por no obedecerles. Perdóname, por tanta frialdad al tratar a mis papás. Reconozco mis pecados, reconozco mis maldades, y ahora entiendo el porqué yo perdía la promesa. Yo te prometo amarte a ti por sobre todo, con toda mi alma, mi vida, mi corazón, toda mi mente, y honrar a mis papás. Su autoridad, yo debo amar su autoridad,
solo tú les has delegado. Solo tú les has dado. Autoridad al concebirme. Sé que podré caminar en esta historia que solo tú me has trazado para andar hacia ti, hacia la patria celestial. Caminando junto a ti. Y yo sé que encontraré en este camino de verdad la respuesta. La respuesta a mis preguntas. Tú, mi amado, mi redentor. Solo tú eres la de confusión, incertidumbre y desazón. Yo quiero agradecerte por todo lo que hecho al ayudarme a confesar, iluminando mis pecados, para que así yo los pueda mirar y entender toda mi maldad y arrepentido de corazón pedirte yo perdón. La 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 la.
La 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 la